El Domingo de Ramos sacaron la espada de San Miguel Arcángel del santuario del Monte San Ángel. Un acontecimiento extraordinario. La última vez que había sido llevada fuera del recinto fue en 1656, con ocasión de la peste. La veneración del Arcángel Miguel en el cristianismo se basa en su mayor parte en lecturas del Nuevo Testamento, concretamente en el Apocalipsis. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndonos.